En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.es, una noche más. Y aquí estamos conectados con este churro que anda mal parqueado por acá. Déjame ponerlo bien. Ahí está. Gracias por conectarse a Ingo.es y a este su programa Ingobernable. Son las 19 horas allá en Ecuador, 18 horas aquí en México, pero conectados independientemente de donde nos encontremos para seguir hablando, discutiendo, debatiendo y además entrevistando a los personajes que también hacen parte de el no aburrirnos en Ecuador, parte de la política también ecuatoriana, porque realmente hay mucho que decir, hay mucho que hablar. No sin antes, porque quiero decirles una cosita nada más importante, y es que Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, ahí los tiene, también las rutas alternas y las vías habilitadas en www.guayaquil.gob.es. Esa es la página web de la Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Ya lo saben, no me dejen olvidar que tengo que hacer estas menciones también por acá. Gracias por suscribirse, por ser parte también de las membresías. Ya somos más de 170 mil suscriptores y cada día crecen más, pero las membresías son importantes para que nos puedan apoyar mes a mes aquí en Ingo.es, y de vez en cuando van saliendo por ahí para que ustedes vean, baratitas nomás, baratitas. Un billetito que se te puede caer al subir o al bajar del bus, usted nos lo entrega acá en Ingo.es para seguir haciendo esta labor importantísima. Y recuerde poner el like. El like es importante para que YouTube siga recomendando la información y todos los programas que tenemos para ustedes. Y sin más, porque recuerden que también estamos pregrabando estos programas por la situación de la energía eléctrica, del tema de la luz, que hay muchas personas que no tienen en la noche, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro colega que hace rato no hablábamos con él, solo le teníamos al Anderson Boscán y lo teníamos ahí abandonado, pues a Lucho Vivanco. Lucho, ¿cómo estás? Y qué gusto verte a la distancia, me has hecho reír con el mensaje de que extrañas la luz y yo el Sweet and Coffee. ¿Cómo estás? Aquí abandonado, como dices tú, aquí. Aquí, como todos los ecuatorianos, cabreados, desilusionados, todo mal, pero feliz de verte en todo caso. Qué bueno, Lucho. Lucho, yo quiero entrevistarte. Se te ve bien, se te ve bien como esa gente que tiene luz 24 horas al día, que no se le descongele el pollo ni la carne, se te nota radiante. Gracias, Lucho, muchas gracias. De verdad que sí estamos sintiendo también lo que se vive en Ecuador, porque yo estoy en México y todos los días igual continúo hablando del país y haciendo análisis, y no me puedo desligar de ese que también es mi país. Y quería justo preguntarte esto, tú como periodista también y como además ciudadano que está todos los días en las calles, ¿cómo estás viendo el sentir, la emoción de las personas con respecto a la crisis energética? Es la crisis energética, pero es un acumulado, o sea, de varias cosas que está llevando al sentimiento nacional a un profundo estado de depresión que yo no había visto en muchísimos años. Un estado de depresión que puede desembocar en muchísimas cosas, o sea, puede desembocar en equivocaciones rotundas en el momento de ir a las urnas, en un quemimportismo salvaje. O sea, tú le hablas con la gente, no tienen ninguna ilusión de que cambie el país, de que haya un futuro, y te hablo con la gente normal, no con los que estamos acostumbrados a hablar, los periodistas que son analistas y políticos. Uh-huh. Y tal y cual, o sea, vas con la señora de la tienda y no tiene ninguna ilusión de que esto pueda cambiar al mediano, corto y largo plazo. Ahorita en el ecuatoriano promedio
está juntando ahorros para ver cuánto le sale el viaje por el Darién, buscando y desempolvando al tatarabuelo portugués para tratar de sacar el pasaporte portugués, irle a preguntar a la abuelita si se acuerda quién era el abuelito de la abuelita, para ver si le sale por ahí algún tipo de nacionalidad. Y cuando existen estos estados de profunda depresión, normalmente puede pasar cualquier cosa, desde estallidos sociales importantes, o sea, que solo necesita la gente que se prenda una mechita para poder desfogar su ira de alguna forma, o estos éxodos masivos que a la final estamos viendo, ¿no? Que lastimosamente son silenciosos muchas veces porque nosotros creemos que esas imágenes que teníamos de los 90 de la gente en la fila del aeropuerto despidiendo a sus seres queridos. Lo de hoy es un goteo constante, ¿no? La gente saliendo por tierra, la gente con pocos recursos, la gente con recursos económicos también se está alargando, ¿ya? Porque dice, esta no es la década del Ecuador, mis capacidades intelectuales, mis capacidades de emprendimiento no tienen ningún tipo de perspectiva en este país. Yo tengo unos buenos amigos que son científicos. Yo no tengo amigos periodistas, para sorpresa de muchos o sorpresa de pocos, gracias a Dios, creo, pero yo tengo amigos científicos, y las expectativas en el país son, brother, aquí no puedo investigar absolutamente nada, me toca buscar cualquier otro país donde lo que yo me he preparado tenga algún tipo de perspectiva profesional. Entonces hay una fuga de cerebros importante. Esto de la luz es uno más, tal vez el elemento más visible, pero es un bajón generalizado. Sí. Estás hablando con el más pesimista de todos los ecuatorianos hoy por hoy, pero Sí, yo te entiendo, pero ojo, que es lo que todo el tiempo me dice aquí la gente cuando se conectan y es una situación desesperante. Y tú hablabas de, por ejemplo, la situación de los científicos que no pueden investigar. Y sí, tal vez no tendrás muchos amigos periodistas, tampoco yo, pero por ahí también podemos ver que la investigación, tanto científica como periodística, como la labor que hacen diferentes profesionales, también se ve truncada, no solo por el tema de la energía, sino tema de seguridad, la desinstitucionalidad, o sea, todo eso también está afectando a cada componente y a cada sector, ¿no? sí, y este que me importismo, ¿no? O sea, como todo el mundo está jodido, las tragedias de unos, no le importan al otro porque cada uno tiene su tragedia. Entonces, la gente viene con, hermano, tengo que despedir 50 personas con el dolor del alma, ¿qué tal? Y el otro te dice, yo despedí a 60 empresarios honestos que no están logrando llegar a fin de año. ¿Ya? O la gente dice, perdí el trabajo, yo lo perdí hace 3 meses. Entonces es tú llegas a una reunión, no importa cuál reunión sea, los primeros 30 minutos de conversación son qué tan trágico es el asunto para cada uno de los que están alrededor de la mesa. No existe otra conversación. No, yo estoy más jodido que tú, no, que yo estoy más jodido que tú, es que a mí me cortan en la noche. Ah, pero es que yo trabajo en la noche, es que yo tengo un pequeño restaurante y no importa que yo le ponga velitas porque el barrio está apagado y no sale nadie. Entonces las reuniones sociales o de cualquier nivel social son más bien terapéuticas para sales de ahí como diciendo, bueno, todos estamos jodidos. De Claro. alguna forma sirve en todo caso. Y cuando tú hablabas, por ejemplo, del estallido social, cosa que entre los dos siempre también en los momentos que hemos tenido la oportunidad de hablar lo hemos discutido, ¿no? Yo soy de las radicales que dice que sí, que hay que ir a las calles también. Tú también tienes otras opiniones, no que no salgan, pero que se lo haga tal vez de otra forma. Y ahora estamos viendo cómo el 15 de noviembre, cómo el FUD, la CONAIE y algunas otras organizaciones, no solo la CONAIE, también planteaban el salir por
por esta fecha también querían salir, el 25 si no me equivoco. Y por otro lado tenemos a De La Gasca diciendo, cuidado que se puede confundir las campañas políticas con manifestaciones y no vamos a permitir, vamos a cuidar Quito. Pero tú me hablas de este sentir de la gente, de que una gotita más y puede ocurrir un estallido social de diferentes formas. ¿Cómo ves esa situación a nivel político? O sea, ¿puede llegar a pasar una cosa como octubre 19, junio 22 en este ambiente? Ahí De La Gasca que tiene razón en una cosa, ¿no? La gente, especialmente la gente en Quito, no le gusta que su cabreo lo capitalice políticamente a alguien. Ya. Por eso cuando la gente sale a la calle, el quiteño, que ha salido durante décadas, siglos a la calle a pelear, siempre que se le pone un político adelante ya es como que, brother, sal de aquí, hermano, esto es de nosotros, es nuestro cabreo, y en el momento en el que estamos va a ser muy difícil que exista un liderazgo que convoque y que no esté ya inscrito en una papeleta, ¿ya? Entonces eso le genera a la gente como dudas, tal vez el cabreo puede ser mayor, pero si sale un candidato a la presidencia a decir salgamos a las calles, la gente es como que, si Leonidas Issa dice, por ejemplo, salgamos a las calles, Leonidas Issa tendrá en Quito su menos del 5% del electorado a favor. El resto va a decir, o sea, sí quiero salir, sí estoy cabreado, sí quiero lanzar un par de piedras, pero no las voy a lanzar a favor del candidato tal o el candidato B o el candidato A o lo que sea. Entonces hay esta complicación de que esas convocatorias tienen que ser primero democráticas y legales, como siempre digo, y pacíficas, pero tienen que asumirse a través de un liderazgo ciudadano ajeno a la papeleta electoral, lo cual es complicado porque las centrales sindicales tienen a su candidato de la lista 2, el señor Escala. El movimiento indígena tiene a su candidato. Todos tienen su candidato. Entonces, a la final, si es que es convocado por estas organizaciones tradicionales, va a haber siempre ese problema que se va a sospechar que es una jugada política. Y eso es triste porque el descontento social se ve reprimido por una coyuntura electoral, ¿no? Claro. Y a la final salir a la calle en elecciones como que toda la gente también dice, vamos a ver qué pasa. A la final, o sea, ya peor que esto no podemos estar, nos toca aguantarnos 3-4 meses más, a ver qué pasa. No lo sé, pero sí. Luego te pasan como que como octubre del 19 que nadie la veía venir, ¿no? Claro. No había elecciones, pero nadie lo veía venir. ¿Y tú crees que también, sí, yo entiendo esos elementos porque se politiza mucho y evidentemente no todos quieren ser involucrados con algún partido o movimiento, pero tú crees que también se deba a que hay mucho hastío por la política? O sea, que la gente en estos momentos, si bien está esperando que llegue febrero de 2025 para a ver si hay alguna respuesta y solucionan los graves problemas de Ecuador, si hay un cierto hastío por la política, el no querer ir a votar o el no querer ir a hablar del tema, o todavía la gente en Ecuador sigue sintiendo que la política es importante, un tema de conversación para poder cambiar el futuro. A ver, primero una reflexión sobre lo anterior también, es como que la gente tiene tan pocas horas para trabajar, claro, ya, por el tema de la luz, que una paralización, no sé qué tan bienvenida sea. O sea, tengo 4 horas para trabajar y esas 4 horas me van a cerrar las vías, me van a encerrar a la gente, no voy a vender en las únicas 4 horas que tengo para trabajar, no sé si la gente acolite eso. De ahí, el Ecuador, hay dos Ecuadores, ¿no? Hay el Ecuador de quienes creemos de que el Ecuador está debatiendo estos asuntos y se sientan las familias a preguntar y a decirse, mira, ¿viste lo que pasó con este candidato? Y a ver, muchachos, a los hijos, lección de quién leyó la propuesta de tal y qué, esa cosa no existe. El Ecuador es un superviviente del día a día, ¿no? Uh-huh. El Ecuador está viendo que el que está no le está solucionando los problemas, pero está sobreviviendo al día. La reflexión electoral, yo creo, la profunda reflexión electoral todavía, no estamos en campaña, todavía no se produce. O sea, ahorita es o alguien más,
¿Ya? Los correístas dirán, y tenemos absolutamente claro, pero con la salida de Topic, el nivel de indecisión se dispara brutalmente. Entonces, la gran mayoría del Ecuador está ahorita diciendo, a ver, primero, ¿cómo paro la olla este mes? ¿Cómo llego a diciembre? ¿Cómo compro los regalos de mis guaguas? ¿O cómo pago la planilla de luz? Que a pesar de que te corten la luz mediodía, llega al doble de cara, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos batallas diarias que pueden parecer pequeñas, pero son victorias que parecen insignificantes, pero son enormes. O sea, conseguí una planta eléctrica. O sea, ese tipo de cosas son las grandes victorias del ecuatoriano, ¿no? O sea, conseguí una plantita eléctrica para aprender mi farmacia. Eso es, ¿ya? Sí. De ahí, exacto, si te vas a este candidato, me plantea una reestructuración de la deuda para que ni siquiera. No, la gente anda en otro patín solucionándose el día a día. Creo que han precarizado también tanto la vida del ecuatoriano que precisamente ya no podemos discutir sobre estas propuestas y la deuda externa y no sé qué, y hacernos los académicos de élite, sino que tenemos que hablar en materia de lo del día a día. O sea, ¿cómo consigo un generador? ¿O que me den corriente? ¿O que me den comida? Entonces, que esto es lo importante, ¿no? O sea, realmente esto es lo que vive el día a día el ecuatoriano. Yo le sumo al tema de lo de salir a las calles el componente de violencia. Octubre 19 lo vimos también por parte de la policía, todos los enfrentamientos, y ahora teniendo un gobierno, no sé qué me dirás tú, bastante autoritario desde mi punto de vista por todo lo que ha pasado, también yo siento, y me decían algunos analistas, que hay también el temor de salir a las calles y que la represión sea tan fuerte, no solo por el hecho de represión, pero sino por el resultado. O sea, porque después, ¿quién te apoya? Después, ¿quién te defiende? Después, ¿quién dice, mira, la policía o cualquiera se extralimitó? Entonces, porque estamos viendo una cantidad de violaciones a los derechos humanos, que probablemente el tema de la violencia también sea un factor para salir de lo más pacífico posible, ¿no? Le agrego yo a eso, no sé cómo lo ves. Sí, o sea, Bertito y yo tenemos puntos distintos. Yo no estoy de acuerdo en las manifestaciones, quema taxis, cierra calles, pega palazos, quema contralorías, ¿no? No estoy de acuerdo que esa sea la vía para hacer política y hacer movilización social. Pero sí estoy de acuerdo en que, tal como han sido los procedimientos de este gobierno, que no ha enfrentado una movilización hasta el día de hoy por su corto mandato, puede existir la sensación de que, pucha, María Paula Romo es una niña de pecho al lado de lo que pueda hacer él, ¿no? O sea, si es que le mandó al hijo de la vicepresidenta a la roca, si es que es capaz de querer cortarnos el internet para vengarse de Topic, con tolete y fusil, puede ser un peligro sin lugar a dudas. Además, el gobierno ha demostrado una poquísima o nula cultura democrática y casi una poquísima o nula conocimiento de la ley y de los límites de la ley. Uh-huh. Lo cual es también una situación que a mí me genera una zozobra absoluta, porque vos dices, bueno, o sea, tal vez mañana sale una sentencia que le dice, para, presidente, hasta aquí nomás puedes llegar, de la Corte Constitucional, en cualquiera de los temas por los que la Constitución se la han pasado por encima. Y estoy seguro que no la van a cumplir, ¿ya? Y estoy seguro que no va a haber nadie que se los haga cumplir. Yo cuando vi, y yo a la vicepresidenta de la República ni la conozco, ni he hablado, ni me cae bien, ¿ya? Pero a la final la señora es la vicepresidenta de la República, y a la final la ley es la ley. Y yo cuando vi al comandante de las Fuerzas Armadas salir a hacer una declaración política diciendo algo que se está resolviendo legalmente, incluso en la Corte Constitucional, el comandante de las Fuerzas Armadas a decir, no, la señora ya no es. ¡Ay, se me fue! ¡No! ¡Ah! Ahí regresó. ¡Qué susto! ¡Qué justo! Ya. Estoy. Te quedaste lo del comandante que dijo ex vicepresidenta. Ver a un comandante de las Fuerzas Armadas hacer una declaración política, básicamente,
junto a un ministro designado políticamente como es un ministro de defensa, tratando de zanjar con el uniforme puesto un debate constitucional, dije, what the fuck? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo, no? Entonces, tú mañana tienes una sentencia de la Corte Constitucional en cualquiera sea el motivo, ¿no? ¿Quién se lo va a hacer cumplir? ¿Quién? Absolutamente no. Entonces, no hay garantías de que cumplan una sentencia cualquiera que está fuera. Entonces, no sé cuáles van a ser los límites. Es un momento crítico de la democracia ecuatoriana. Mi mamá dice, por ejemplo, un tema que ya después voy a hablar contigo, que son los chats y todo eso. Mi mamá siempre me dice, cada vez que estoy hablando y diciendo todas estas cosas y denunciando, dice, hija, pero no entiendo para qué. O sea, porque ¿quién hace algo? Ella siempre lo escribe en el chat. Pero ¿quién va a hacer algo? Porque siguen pasando una cosa tras otra y nadie hace nada. Entonces la Corte Constitucional ya quedó como, es como si fuera la vecina. O sea, vecina, disculpe, ¿usted cree que podemos hacer tal cosa? No, mejor no le hago caso. O sea, ya quedó para eso en un gobierno en donde no se le hace caso. Y ahora, hablando de estos temas, por ejemplo, con el de Topi, que hoy denunció también, no sé si denunció o se protegió también mucho al decir, creería yo probablemente, supuestamente, alegadamente, de que a estos jueces del Tribunal Contencioso Electoral le pagaron sus milloncitos también para que lo sacaran de la contienda electoral. Entonces, hay esta denuncia, pero además le sacan lo del cable este de Telconet y el gobierno dice así, al puro estilo del comunismo y la vaquita, te lo quito a ti y lo voy a manejar yo, lo va a manejar el Estado. O sea, esto no, también... Esto es una locura. O sea, la Corte Constitucional no ha dicho ni pío. Yo guardo mis esperanzas en que la Corte diga, señores, esta salvajada de la ministra de Trabajo, no, señores, ¿ya? Esta salvajada, no sé si es que lo de Topic lo vayan a tratar, estas cuatro salvajadas, no, señores. Y de ahí tendremos que medir la reacción del Ejecutivo. O sea, que el Ejecutivo hace lo que temo, que es pasarse por el forro de la sentencia constitucional, ahí sí apaguemos la luz y bueno, no hace falta apagarla, te la van a pagar nomás. Sí, y ahora el internet también. Pero de ahí yo estoy de acuerdo con tu madre, en realidad. O sea, yo, y cada día me voy convenciendo más lastimosamente de que para qué, ¿no? O sea, en realidad vale la pena todo esto, o sea, en realidad vale la pena todo lo que hacemos, el riesgo que corremos, los que investigamos, publicamos, denunciamos, opinamos, ¿vale la pena? No, no estoy seguro si vale la pena, en realidad. Mírate a ti, mira a Anderson, los que estamos acá estamos jodidos. No sabemos cómo va a escalar esta onda, incluso de posible perspectiva totalitaria. Y tú hablas con la gente, y a nadie le importa. O sea, a nadie le importa. Tú ves cosas en las noticias que salen, y ya la gente es como que sí vi. Bueno, mis problemas son otros, brother. Claro. Mis problemas son otros, o sea, mis problemas no son los problemas de la vicepresidenta, ¿ya? Entonces la gente no permea el asunto de las implicaciones que tiene todo lo que está pasando en su vida personal. O sea, el tema de que un presidente... Ahí va de nuevo, en su momentito estamos hablando con el Lucho. Lucho Vivanco está con nosotros, me está encantando esta conversación, esperemos que se restablezca la conexión, porque ya saben, estamos en Ecuador y realmente hay problemas con esto, pero estamos conversando sobre este hastío también, donde estamos conversando, donde no pasa nada en Ecuador, pasa de todo, pero no pasa nada, no hay una respuesta, no hay alguien que se encargue realmente de tomar las decisiones como tienen que ser tomadas, y tampoco hay un ejecutivo que acata las decisiones cuando se toman por parte de otras instituciones, al contrario, lo que estamos viendo es puras denuncias y denuncias. Ahí volvió el Lucho. Yo iba a hacer la mención, la pauta, pero te aprovecho antes de que se te vuelva a ir el internet. Lucho, pasando a otro tema, cuando tú decías lo de que vale la pena, me acuerdo la última conversación. Sí, ahí está, ahí estás, ahí estás. Ahí fue. Pero soy yo. Sí, eres tú, no yo.
No soy yo, no eres tú, soy yo. A veces se te va, lo bueno es que sí, sí se restablece rápido, entonces por eso yo voy hablando hasta que se restablezca. Lucho, la última vez que nosotros hablamos, justo también hablábamos de esto de que si vale la pena, y créeme que yo también tengo mis días en donde digo, ¿para qué seguir en esto? Obviamente cuando empezamos a hablar y a comunicar, las cosas cambian, ¿no? Sin embargo, ese es el pensamiento de muchas personas, porque al final no importa mucho. Y te quería preguntar, por el tema de la investigación de la posta, de los chats, es un tema que yo he publicado también, de hecho me he hecho eco de lo que ustedes han mencionado, de la investigación, pero a mí me ha dado mucha rabia ver a los medios tradicionales y ver a otros medios afines a Fundamedios que no son capaces de publicar de la forma que ustedes lo han hecho, porque no ha sido descontextualizado, al contrario, no ha sido una información indiscriminada que se ha lanzado por ahí. Porque eso hay que evidenciarlo. Si bien los chats se compartieron, como sea, la posta hizo su trabajo de ponerlo en contexto. ¿Cuál es tu sentir con respecto a lo que ha sucedido? Por ejemplo, ya nadie está hablando de los chats. Por ahí alguien lo mencionó, por ahí otras personas lo han comentado, pero ya pasó, como todo pasa en Ecuador. Sí, mira, aquí hay varios análisis. O sea, en el tema de los medios tradicionales, del mainstream ecuatoriano, hay que, eso no hace la gente, pero los que nos dedicamos a esto sí, hay que leerlos en sus palabras, pero más aún en sus silencios, ¿no? Dicen mucho más en sus silencios. La gente, el gran público no lo nota y al final termina desinformada, pero para entender cómo analizar sus silencios. Entonces, en el caso de los chats de Villavicencio, yo supuse que lo primero que iban a hacer era salir a decir, son falsos, Vivanco y Boscán son tales y cuales, recordemos los chats de Norero, lo que sea. O sea, pensé que iba a haber un enorme espíritu de cuerpo de los medios tradicionales para tratar de arropar la figura de Fernando Villavicencio y la de Cristian Zurita y de toda esta estructura que se estaba demostrando ahí. No la hubo tampoco, ¿ya? Entonces, ese silencio fue muy decidor. Es como que los medios tradicionales dijeron, es que ya me imagino, y como los conozco como si los hubiese parido porque yo vengo de ahí, a toditos los conozco, a toditos. Me imagino sus reuniones editoriales diciendo, uy, 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 ¿vieron eso? Sí, revisaron, es cierto. ¿Qué hacemos? ¿Publicamos? Ni cagando. ¿Publicamos que son falsos? Tampoco. Hagámonos los cojudos. Hagámonos los cojudos. Y lo que hubo es un gran hacerse el cojudismo mediático sobre el tema, pero no hubo una protección de algo que para ellos era un emblema, que era periodismo de investigación, Cristian Zurita. Fernando está muerto y a la final está muerto, pero todo lo que es ese periodismo emblema de que nadie sabe de qué vive de investigación. Y tú, ese silencio fue importante. Y tú ves de que, por ejemplo, las hijas nos denunciaron por violación a la intimidad. Hay un par de notas por ahí de los medios tradicionales. Yo esperaba también ahí cuando sucedió eso, el bombazo que suelen hacer con nosotros de 18 notas de Coavisa diciendo los denuncia por violación de la intimidad, pobres hijas, tal y cual que ni sé qué. Noticias así, muy pam, 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 porque saben que es cierto, claro. Y están avergonzados, porque ahí adentro, no todos son unos sinvergüenzas, ¿ya? Hay periodistas de carrera que están ahí por la chamba, también, y tienen un poco de sangre en la cara. Entonces dicen, carajo, eso es verdad. Eso es verdad, que sí, que le beneficia a Correa, que sí, que lo que pasa es de que ni sé qué, cuánto, no lo pueden negar. Entonces, tampoco pueden hacer la bomba que quisiera. La fiscalía tampoco se ha activado con el asunto, precisamente para no darle alas al tema, ¿ya? Entonces, yo prefiero esos silencios que me dan la razón, porque
porque cuando tú sacas la verdad y el resto de medios trata de contrarrestarla con descontextualización, con desviar el tema, ahí se me fue, no. ¿Cómo es ese personaje? Era de Futurama, ¿no? Maldito Novoa, no sé qué. Estamos aquí. Estamos hablando con Lucho Vivanco. Estoy esperando nada más que regrese. Mientras tanto, voy a aprovechar esta oportunidad que tenemos. La conversación está muy buena. Esta oportunidad que tenemos para decirles que Guayaquil conduce seguro con los 4 nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil, Ciudad de Todos. Y cuando tengas listo el videíto para que le pongas play, mientras Lucho Vivanco restablece su conexión y poder seguir hablando de esta situación, de los chats de Ecuador y de todo este que me importismo también que se ha desarrollado por las desgracias de los ecuatorianos. Adelante, Guillo. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025. Ahí está de nuevo, Lucho. Ahí estás. Oye, qué pendejada. Y eso que hay luz. Para que veas, yo creo que ya está fallando ese internet que le quitaron a los topics, por si acaso. Sí, ya es internet manejado por el IES, ya. Me decías lo de la descontextualización, para terminar justo la idea, ajá. ¡Carajo! ¡Miércoles! Ahí va. Ya se va a restablecer. Por eso les digo que es mejor pregrabarlos, porque también en las noches también hay mucha frustración, me imagino, por el tema de la conexión y desconexión. Y cuando se va la luz, se va el internet. Pero aún así, cuando hay luz, también se va el internet. Entonces, es un problema bastante complicado de vivir, que yo me imagino que todos también lo están viviendo por allá. Por Ecuador, y lo estamos, porque lo digo porque mi familia también está en esa misma situación. Hay muchas veces que no puedo ni siquiera hablar con mi mamá porque no tiene internet. Ahí está de nuevo, ahí está, se cambió de pared. Mira, me da otro set, dale, ponlo, ahí está, te ves genial, dale. A ver si es que aquí funciona mejor la señal. Dale. Espero, porque a mí también me está frustrando el asunto. Entonces, cuando tú saques la verdad, ¿ya? Y otros tratan de emitir otro tipo de información para lograr desviar la atención, descontextualizarlo o tratar de diluirlo. Eso no permite que esa información repose y sea meditada por la audiencia. Claro. Porque lo que hace es de que la audiencia se confunde, ¿ya? ¿Será verdad lo que dicen estos o será verdad lo que dicen los otros? Entonces, en este caso, nosotros salimos, ellos sabiendo que eran la verdad, se callaron y permitieron que la verdad vaya decantando sobre la ciudadanía de manera natural. Uh-huh. Salió Zurita, que es un descalificado, a tratar de defenderse, y un par de colegas más de él que salieron tan desquiciados que me hacen sospechar que estaban en el rol de pagos de Capaco o de la señora Jaira. No, claro. Seguro está, porque reaccionar así, cuando ni siquiera se los ha nombrado a un par de ellos, es demasiado sospechoso. Uh-huh. Entonces, cuando tú permites que la verdad se vaya sentando, hay un proceso más natural. Entonces, sí, que 3 semanas después la gente dice, pero es que ve a Vicencio que ni sé qué. No, o sea, yo he hablado con gente normal, que creía que Zurita y Villavicencio eran unos prohombres de la patria hace un mes, que no están contaminados políticamente y que te dicen, chuta, ñaño, han sido fichas. ¿Ya? Claro. Entonces, ya la gente va analizando porque no ha habido esa distorsión enorme. Lo que sí han intentado los fundamedios y ellos, y lo dice Zurita en una entrevista que le hace Juan Carlos Calderón, él confiesa
que llevaba meses haciendo lobby internacional pagado por alguna ONG que todos conocemos en contra de nosotros. Lo que sí han intentado es blindarse en el exterior, ¿no? O sea, estuvieron como César Ricaurte es el único representante de la prensa nacional ante el sistema interamericano de derechos humanos, no le abren la puerta a nadie más. Es increíble. Yo le he escrito a Pedro Vaca más que como que fuera mi ex, así, para que, brother, hay otras versiones en el Ecuador sobre lo que sucede con la prensa que no es, pero yo creo que César Ricaurte a Pedro Vaca, que es el relator, lo tiene amarrado en un sótano o alguna cosa así, ¿no? Y cada que alguien habla, prende alarmas así para que nadie escuche, lo cual es triste, ¿no? Entonces hubo una sesión de la CIDH la semana pasada y que se atrevieron a decir que casi que los chats son falsos y que los medios aliados a las mafias, que tal y cual, y ese es el discurso que están pegando afuera. ¿Por qué? Porque eso es ahorita lo que más les interesa, porque de allá es de donde chupan la plata también todas estas organizaciones, especialmente la inefable Fundamedios, que por cierto en los chats Villavicencio estaba iniciando una investigación en contra de César Ricaurte por una vivienda, no sé si era en Guayabamba o en Pululagua, en el que le dicen, oye, se ha hecho una mansión Ricaurte, y él dice, hay que investigar, está ahí en los chats. Uh-huh. Entonces, Fundamedios nunca ha declarado ni ha transparentado sus dineros con nadie, entonces sabe que para ellos lo más importante es mantener el cuento afuera, porque allá es de donde les trae la plata, donde están sus cócteles, donde está su pendejada, y no importa lo que pase en Ecuador. Sí. En Ecuador solo importa los periodistas que están en su clubcito. Exacto. Es lo mismo, es lo que te iba a decir, porque si bien es cierto que con mi tema salió a niveles internacionales y todo lo de deportación, y yo tengo los artículos y todo lo demás, yo sí he sentido que por parte de esta gente sí hay un lobby para descartarlo, ¿no? Para también decir, mira, Alondra no es una periodista, como siempre lo ha dicho Fundamedios. Fundamedios en todos sus artículos y en todas sus estas alertas que no sirven para nada, lo que han tratado de hacer es de demeritar y de invalidar de alguna forma el trabajo que uno hace, que si bien yo no hago periodismo de investigación, no tengo los recursos, no tengo el equipo, pero hago otro tipo de periodismo, uh-huh. Ellos lo tratan de invalidar. Y también me he enterado que cuando fueron también a otro país para reunirse en estos mismos de relatorías y demás, también estuvieron hasta discutiendo con personas que estaban defendiendo el caso de la deportación, discutiendo que no, porque el correísmo, y lo politizan tanto que no defienden a periodistas que también están viviendo el día a día de la violencia en Ecuador o afuera y defienden a los suyos. O sea, eso sí está pasando y hay que evidenciarlo. Y me entera otra cosa. Pero una cosa, Londra, es, bueno, yo le entiendo de que el señor y esa gente sea una fanática y que tengan, sean políticos disfrazados de periodistas también y estén por el exterior uh-huh. metiéndole el cuento y sacándole plata a la gente. En todo caso, ya. Allá ellos con eso, ¿ya? Y que defiendan solo a sus amigos. Ya bien, defiendan solo a sus amigos, ¿ya? Pero no hagas lobby internacional en contra de otros periodistas. O sea, eso va en contra de la base fundamental de la pinche organización patracia que te armaste, pues. O sea, si vos dices ya, Fundamedios va a ser una organización que solo va a defender a los periodistas que reciban plata de Capaco, a los periodistas que sean de los medios chéveres, a todos los que puteen a Correa, bien, uh-huh. entonces ya sabemos, ¿ya? Claro. Ya sabemos que eso es, ¿ya? Pero si vas a gastarte la plata de tus donantes en andar por el mundo haciendo lobby en contra de Vivanco y La Posta, como sabemos que lo ha hecho Ricaurte, que apenas pisó Canadá, Anderson Boscán pasó a llamar a todas las organizaciones de la sociedad civil que apoyaron la salida, y no solo esa intervención en otras organizaciones de la sociedad civil y quitándonos y haciendo lobby para que nos quiten premios, por lo menos no tiene que atacar periodistas. Claro. O sea, eres una organización que se define por defender periodistas. Si hay algunos que no quieres defender, bueno, no los defiende, pero no los ataques. Exacto. O sea, el batracio del César Ricaurte
Acuérdate que salió en enero en Ecuavisa a decir que la Posta es una caja de resonancia de narcotráfico sin prueba alguna, Claro. criminalizando el periodismo. Claro. Y después son los que hacen las alertas diciéndole, mira, tal persona acusó a un periodista, todo no sé, y son los primeros en acusar, son los primeros en violentar y en invalidar todo el trabajo. Eso yo te entiendo. Yo me enteré de lo que te decía por alguien muy cercano, que no querían hacer una alerta con respecto a mi deportación, Lucho. No la querían hacer, no querían sacar Ah, nada, ¿no? les ha de haber costado uñas y Claro. mugres Sí, y de una periodista dijo, ¿sabes qué? Igual hay que hacerla porque esto nos puede salir en contra. O sea, la hacen porque evidentemente después la gente le iba a decir, pero ¿por qué no está Fundamedios hablando? Pero mientras Claro. algunos tienen cierto apoyo y ellos tienen todo el apoyo, otros tienen que salir con sus únicos recursos, porque al final nosotros tenemos un, mira, estamos en una posición de privilegio todavía y eso siempre hay que mencionarlo, pero yo me pregunto, esos periodistas que están en la calle de Ecuador, que no tienen recursos para hacerlo, que están siendo violentados por el narco, por quien sea. No tienen tampoco el apoyo. Entonces lo que hacen es hacer una alerta de dos párrafos y nada más. Y realmente lo que hacen es utilizar Pero su con dinero eso para hacen ellos un, con mismos. eso has, con eso hacen un informe y van y Claro. los donantes y dicen, aquí hemos registrado cuántos periodistas muertos hay en el Ecuador, Y ya. y aquí está, y aquí tienes un link en el que lo publicamos. Sí, ya, pero más allá de eso es esta onda de ser los primeros en permitir y aupar la división del gremio periodístico, ¿no? Porque bien fuera que fuéramos un medio en el que diríamos, ya, todos somos periodistas, todos nos defendemos entre todos, porque no sabemos mañana igual en qué bando editorial vamos a estar, Claro. ¿ya? Entonces yo digo, si hay un periodista lacista, lo voy a defender a este periodista lacista también, porque mañana tal vez necesito que él me defienda, porque estamos defendiendo la profesión, no estamos defendiendo la postura política, pero eso ya se perdió en el Claro. eso había antes, eso había antes, ahora se perdió en el Ecuador. Si estás en mi lista, estás en mi lista, si no, eres parte de los enemigos. Y ellos iniciaron con nosotros desde el año pasado, nos tenían hambre hace muchísimos años, pero desde el año pasado iniciaron una guerra en contra de nosotros, organizada, orquestada, con reportajes diarios, tratando de sacarnos del camino, tratando de espantar a nuestros anunciantes, tratando de incluso ojalá meter preso a Anderson Boscán, o ojalá que le metan un tiro a Anderson Boscán en todo este proceso y en toda esta salvajada que estaban armando. Y luego ahora nosotros respondemos con información sobre cómo funcionan ellos y somos nosotros los que atacan al periodismo y salen comunicados diciendo increíble cómo se trata de desprestigiar la profesión. Gente que recibía plata por abajo para publicar o callar, dándome clases de moral, hoy por hoy, después de que ellos un año publicado cosas de nosotros sin demostrar absolutamente nada, porque no hay nada, porque no tienen pruebas de nada. Ahora son ellos los herederos de Kapuscinski, y la Huevadinsky, váyase a la Berginsky, digo yo, porque ¿de quiénes a ustedes les han dado a ustedes la categoría moral de decir qué está bien y qué está mal? ¿Ya? ¿Por qué? Porque recibir plata de un operador político anticorreísta es igual de malo que recibir plata de un operador político correísta. Claro. Eso está mal, señoras y señores. Entonces, no, pero eso hay que defender, porque no le vaya a hacer ahora Correa. A mí Correa Claro. me detesta. Y si es que vuelve el correísmo, voy a estar en la lista de los primeros 20 que nos vamos a ir a la roca. Y ahí voy a tener que compartir celda con Martín Payares, y con toda esta gente, y nos vamos a decir las cosas a la cara. Ya, pero es que ese es el problema, pues. Entonces todo lo miran con si me beneficia a mí o no me beneficia a mí, y nadie está pensando qué le beneficia a la gente, Claro, ¿ya? exacto. Entonces todo el mundo está aquí en este país cuidando su culo, y nadie cu cuida el culo de la gente. Perdón que me ría, pero, o sea, todo es verdad lo que estás diciendo. No sé si lo de la roca sea verdad, no sé si te manden a la roca, no creo, pero sí. Imagínate en la misma celda con Martín Payares. Inmamable, inmamable, con Zurita ahí, todos metidos Ahí hacen cuando un vuelve. nuevo programa, pues, allá se tiene que hacer un nuevo Claro, programa. pues. Porque si hay internet. Sí.
Son los que mejor viven. Oye, Lucho, y ahora quitándonos la sonrisa de la boca, es como, también nos siente frustración de que lo que hablábamos al inicio, de que eso de que no pasa nada en Ecuador, salieron los chats, más allá de que Villavicencio esté muerto, porque, ay, lo mataron de nuevo. No, señores. O sea, esto de que el muerto malo, no jodas. O sea, estaba también metido en estas cosas, pero bueno, dejémoslo porque no se puede defender. Pero la gente que sí puede defenderse, por ejemplo, la fiscal Diana Salazar, este mismo Capaco, el Najas manejando troll centers y haciendo videos pornos. O sea, yo siento, y esa es mi frustración, más allá del tema periodístico, es que ¿quién fiscaliza eso cuando es la fiscal Diana Salazar, la Nadie. que es, claro, la que está al frente de la justicia y ella misma está involucrada en chat donde está dando información que no debía dar No, y está ¿qué? hablando con todo el mundo? Entonces, ¿tú no sientes frustración por eso? No solo frustración, sino también miedo. O sea, porque en la posición de la posta, porque la posta no está ni del un lado ni del otro, ¿ya? O sea, si es que a mí me vienen a agarrar del cogote aquí mientras estoy hablando contigo en la fiscalía y me lleva por las huevas, a mí el correísmo no me va a defender, ¿ya? Porque no me quiere. A mí el lacismo no me va a defender, porque no me quiere. ¿Me explico? Entonces, nosotros estamos en la mitad. Entonces, cuando publicamos los chats, acordarás que, no sé si es que viste, pero en la primera noche después de los chats, empezó el run run en Twitter de allanamientos, Claro. allanamientos, y todo el mundo van a allanar la posta, van a allanar la posta. Yo aquí con mis dos guaguas en la casa, solo pensando en qué hago si es que se mete la fiscalía a mi casa y cómo le explico a mi hijo de 4 años qué está haciendo esta gente en mi casa. Esa era mi única preocupación, ¿ya? Y decía, y en ese país estamos, ¿no? En el país en el que publicas una cosa, y lo más probable es que vengan en contra tuyo que en contra de los que están involucrados en lo que publicas. Lo mismo sucedía en el gobierno de Correa también. Hay que decirlo, hay que decirlo. O sea, pero eso sentí yo el día siguiente. Antes por lo menos tenía a Anderson, que era el primer allanable, ¿ya? Entonces, ahora que no está, el cojudo soy yo, pues. O sea, aquí está, papi, allánenme. O sea, igual para todas las amenazas, lastimosamente. Pero era como que, what the fuck? O sea, dijimos esto y lo que tienes que preocuparte es, no, que la fiscalía va a investigar, ella está metida en los chats, que va a investigar y va a abrir investigaciones, o el fiscal subrogante va a abrir investigaciones. No, es cuando vienen por mí. Después de eso, es un estado que quitémosle el nombre de Diana Salazar y pongámosle el nombre de Galo Chiriboga. ¿Ya? ¿Cómo responderían los apóstoles de la moral? ¿Ya? Hasta ahorita tuviéramos 19 columnas de Roberto Aguilar sobre el tema, porque lo que persiguen no son principios, sino son personas, son posturas políticas, ¿ya? Exacto. Y si es que del lado del correísmo no fuera Diana Salazar, sino Galo Chiriboga, tampoco hubiese tantas columnas y tantas opiniones, ¿no? O sea, porque así es la política, pero y el periodismo al final terminó jugando para eso. O sea, aquí nadie se salva. Lo que hemos demostrado con los chats es que los apóstoles actuales de la moral son iguales que lo que criticaron ellos durante 10 años. ¿Ya? Exacto, Son, yo, exacto. yo luché contra el correguismo 10 años y fui víctima de atropellos y me metieron como 50 procesos legales. ¿Ya? Y fui víctima de los atropellos. Y pasaba en esa Supercon más que en la casa de mi mamá. ¿Ya? Pero, y es cierto, pero, y lo critiqué profundamente. Pero lo que está pasando hoy en día no es nada distinto. Claro, es como si avalaran una cosa porque ya sucedió. O sea, no, pero es que ya pasó, entonces, como ya pasó, lo tengo que avalar, lo tengo que aplaudir, lo tengo que continuar, porque bueno, igual otros lo hicieron. O sea, en vez de cambiar las formas, en vez de cambiar realmente y poder Y defender claro, algo. y además ahora es mi corrupto. Claro. A mí lo que no me gusta es el corrupto el otro. A mí me gusta mi corrupto, ¿ya? Porque a mí, a esta gente no le molesta la corrupción, le molesta la corrupción de los otros, ¿ya? Si es que es la corrupción de los míos, ojalá que el señor vaya al club y que nuestros hijos se casen,
en todo caso, ¿ya? Porque eres de mis corruptos, ¿ya? Exacto. El problema es que vengan los otros corruptos. El país es, y en eso vamos 200 años, ¿no? O sea, el país nunca ha sanado esa actitud de justificar lo del propio a toda costa, ¿no? Entonces, tú ves a gente por ahí diciendo de que todavía Danilo Carrera es una víctima, ¿ya? Porque es mi corrupto, mi corruptito de pelito claro. Blanquito del club, ¿ya? Y el señorito con el que yo me da ganas de apapacharle cada que nos tomábamos un gin tonic en el club de tenis, ¿ya? El otro corrupto del Correa, ese sí está mal. Claro. ¿Ya? Y eso se ha evidenciado totalmente y creo que es una discusión que tenemos que seguir teniendo. Déjame decirle al Guillo, no te muevas más porque el Guillo no sabe cómo encuadrarte más en el plano. Es que como me haces cabrear, chachimo, muevo. Ahí ya, para que le encuadre. Sí, quédate quieta ahí. Oye, Lucho, el otro día veía un tuit, alguien ponía como... qué buen amigo es el Lucho, ¿no? De Vivanco y de todos, ¿no? Qué buen amigo ha resultado ser, porque con todo lo que ha pasado, claro, podía haberse ido, decir, no, ¿sabes qué, loco? Ya tú te fuiste a Canadá y como acabas de decir, me quedo yo como cojudo esperando que me hallan en la casa o esperando que me metan preso o esperando no sé qué. Y qué buen amigo ha resultado, veía ese tuit por ahí. Y te pregunto... ¿es ser buen amigo o es también ser parte de un equipo de investigación al cual tú también has sido parte de periodística de la investigación? ¿Es seguir qué? ¿Qué los motiva también a ustedes para continuar con esto que ha sido bastante violento, no solo para los que se van, sino también para los que se quedan? Son las dos cosas, ¿no? Primero, yo no soy un cobarde que le va a meter un cuchillazo por la espalda a mi amigo, colega y socio, Anderson Boscán, nunca en la puta vida, ¿ya? Eso es lo que ellos también, yo sentí durante mucho tiempo que estaban esperando cuando empezó esta gran campaña en contra de Anderson Boscán, era, y por ejemplo María Paula Romo siempre era la posta, pero principalmente Anderson Boscán, tratando de generar ahí algún tipo de fricción para ver si yo me bajaba del barco y me entregaba de nuevo a los brazos de los pastores de la moral y de la aristocracia nacional, de la que ellos creen que yo vengo, ¿ya? Porque yo vengo de esa cuna de cócteles de fundamedios y toda esa pendejada. Por eso los conozco también. Entonces, es como que ellos algún día creo como que esperan que yo vuelva al rebaño, ¿no? Esta ovejita se nos fue. Ojalá algún día vuelva al rebaño, pero no voy a volver a su pendejada, ¿ya? De mejores lugares me he ido y no he querido volver. Entonces, por un lado, yo no soy un traidor a lo que yo fundé con Anderson y a lo que mantenemos en pie pese a todas las dificultades, punto número uno. Segundo, todo lo que hemos publicado no es de que a mí me lo han contado ni que yo lo he visto en la transmisión, sino que yo estoy absolutamente al tanto de todos los procesos de toda la investigación, de todos los avances, esté inmiscuido yo o no esté inmiscuido yo, ¿ya? Anderson no saca una investigación sin que yo esté de acuerdo o yo saco algo sin que él no esté de acuerdo, ¿ya? Entonces no es de que yo me sorprendí, oye, qué bestia este Anderson, es terrible lo que ha publicado de Villavicencio. Ya quisiera que fuera así, por lo menos, para irme justificando por ahí de que yo no tuve nada que ver. Pero, lógicamente, la gente, en un país en el que estamos acostumbrados a que la gente traicione, abandone a los amigos, especialmente en los momentos más duros, es normal de que muchos se sorprendan de que yo no lo haya hecho. Pero eso no es a mí lo que me enseñaron en mi casa, ¿no? A mí lo que me enseñaron en mi casa es, si es que estás convencido de los principios y si es que estás convencido de la amistad, tienes que mantenerte en el barco, ¿no? Porque aquí este país se acostumbra a que cuando ya una persona empieza a ser atacada o ya es criticada, imagínate Anderson en enero, febrero y marzo, ¿ya? Y era el foco de todas las críticas del país. Para mí hubiese sido lo más fácil decir, señores, ¿saben qué? Ante esta situación doy un paso al costado, o lo que sea, me deslindo de la posta. Eso hubiese sido lo más cobarde de mi parte, tal vez lo más cómodo, lo más seguro,
no solo para mí, sino para mi familia, pero hubiese tenido que cargar toda mi vida con una vergüenza propia de cobardía, y de traición que no me dejaría vivir. Y te hago las últimas dos preguntas que tienen que ver con el futuro y con todo el tema de la política, cerrando el tema de los chats. Y es que, ¿cómo ves esta situación de el partido Suma abriendo un portal para que todo el mundo se inscriba para sacar al mejor ecuatoriano que puede ser presidente en 48 horas? Que incluso hasta nuestro colega Omar Jaén estuvo ahí, estuvo en primer lugar, en primer puesto, pero declinó, dice por ahí la que era candidata a la vicepresidenta. Entonces, ¿qué te parece? Yo tengo mis críticas, ¿no? Con Tupac siempre hablamos de que, ¿cómo es posible, con todo lo que está pasando, que en 48 horas vayan a encontrar una persona que realmente pueda ser presidente del país? Pero, ¿cómo lo ves tú ahora que Suma tiene nuevos candidatos, que son desconocidos para algunos, conocidos para otros, este proceso supuestamente democrático? Vaya puto desastre, digo yo, porque un desastre. O sea, no te puedes poner en 48 horas a buscar un candidato por Tipti, a pedir por Uber Eats, que te llegue un candidato. Yo entiendo el concepto, y creo que nace de la más profunda, ¿me tienen? Sí, te escucho, sí. Bien. Lo que cambié es de fuente de audio, creo que se me acabó la batería. Ajá, pero sí se escucha bien. Ya. Yo entiendo que estoy volviéndole loco al pobre que me está cuadrando. A ver, ahora sí. Me voy. Ya. Ay. Yo entiendo que la motivación, es la correcta, o sea, es la gana de abrir un proceso, absurdamente democrático, como decían, y hacer una prueba de democracia tecnodigital 100% abierta. Me parece un gran ensayo para elegir primero a el presidente de la junta parroquial, ¿no? Y de ahí. Y de ahí ir probando el sistema, ir creciendo en la cultura democrática, no hacerlo así porque me gustan las cosas digitales, y resultó lo que resultó, ¿no? Un puto desastre. Y poniendo a Suma en una situación muy compleja, de tercer puesto a catorceavo, quinceavo, no sé en qué puesto estará ahorita, tendrán que hacer la campaña, tendrán que ver, pero creo que ha sido no de mala onda, sino de profunda ingenuidad política y novatada. Uh-huh. Y lo último es que hoy veía a Topic hablando con el mismo Omar, ¿no? Quien iba a ser probablemente el candidato por Suma. Y decía que Daniel Noboa, así le pague a un montón de gente para que haga campaña, probablemente quien pueda ganarle sea Luisa. O sea, lo dice como que Daniel Noboa, así utilice todo su dinero, no lo va a lograr, dice Jan Topic. Y yo veía tus tweets hace unos días en donde decía el correísmo va en primera vuelta, que no sé qué, en fin. ¿Cómo ves ese futuro? Daniel Noboa tiene posibilidades. Ojo, y te pongo sobre la mesa lo que me dijo ayer Decio Machado. Probablemente haya una, campaña o una política de que a diciembre y enero otra vez restablezcan la energía eléctrica para esos votos indecisos de los que hablábamos al inicio del programa vuelvan a ir donde Noboa. Entonces, teniendo eso sobre la mesa, independientemente de eso, ¿crees que Daniel Noboa tenga oportunidad de capitalizar esos votos y ganarle a una Luisa González o a quien sea que vaya sumando puntos? A ver, yo tuiteé eso hace 2 semanas. Uh-huh. Me mandaron al carajo, ya está que eres correísta, decía. Por ahí el abogado de Lazo decía, estás manifestándolo. Manifiesta, pendejo, otras cosas. Yo lo que decía es un tema lógico y probablemente estadístico. Topic tenía entre encuestas, entre unas y otras, entre 11 y el 16%, ¿no es cierto? Era el candidato que más estaba creciendo. Luisa no estaba creciendo, crecía a una velocidad muy, muy, muy lenta. Lo que estaba sucediendo y que está sucediendo es que el presidente está bajando en una velocidad muy, muy, muy rápida. Y eso es lo que aportó Luisa en primer lugar. No un gran crecimiento del correísmo, sino un desplome
del presidente de la República, ¿no? Entonces, el presidente, primero de que le tiene hambre y le tiene bronca desde hace años a Allende, o sea, desde que inició el mandato, porque dijo, este es el que me puede competir, y lo quería destruir a Topic y lo está haciendo, de una u otra forma. Él, con su lectura política y de los cuatro gatos que no saben nada de política que están alrededor, hay que acabar con Topic para sumarnos esos 16 y asegurarnos la entrada en segunda vuelta, porque la gente va a votar por nosotros con tal de no votar por Correa, ¿ya? El problema es de que esos 16 votos, el 60 a 65% del país no es ni correísta ni anticorreísta. Tiene otros problemas y tiene otras discusiones, ¿ya? Es 15% por aquí correísta, 15% por allá ultra anticorreísta, y entre esos pasan peleando. Pero la gente tiene otros líos, ¿no? Y decide según sus problemas. El voto de Topic aglutinaba muchísimas tendencias, aglutinaba voto blando correísta, voto anticorreísta y voto apolítico, ¿no? En Manabí había aceptación de él, ya como les gusta a los manabas y todo el machote, todo el asunto. Le robaba votos al correísmo. Ya en algunos sectores del país le robaba votos al correísmo y también le robaba votos al anticorreísmo. Por eso tenía una masa muy heterogénea, pero con muchas perspectivas de crecimiento. No es que esos 16 puntos, 15, 14, los que hayan sido según la encuestadora, van a Daniel, ¿ya? Sino que si lo dividimos por decirte, si ya lo quieren ver así como que fuera un pastel, si lo divides en tres pedazos, ya el correísta blando, el anticorreísta blando y el indeciso apolítico, 33, 33, 33%, ese 33% de correísta blando no se va a ir a Henry Cucalón, ni se va a ir al señor Cueva, ni se va a ir a todos los que están entre el 1 y el 2% por arte de magia, ¿no? Se van a ir a Luisa. ¿Ya? Y con la diferencia que está quedando, porque sigue bajando el presidente, va a poder permitir en cierta forma de que Luisa logre aspirar al 40% y Daniel quede por debajo del veintitantos por ciento, lo cual, en realidad la salida de Topic no es que le ayude al presidente de la República, sino que permite que se amplíe el margen entre Luisa y Daniel Noboa, permitiendo que exista una posible victoria en primera vuelta del correísmo. Entonces, a la final, en esta jugada desesperada del presidente al ver su sangría electoral, voy a cogerme los votos de Topic, como sea, se los está dando a otra persona, ¿ya? Y el anticorreísta blando que estaba ahí, ya estaba ahí, no por él, no, o sea, ya hubiese estado donde Daniel. Entonces, él sí va a regresar a ver y va a ver a los cucalones, a los cronfles, a otras opciones. ¿Ya? Porque es un voto también, y se podría decir hasta que empieza a haber entre más opciones, porque hay más oportunidades en el anticorreísmo que en el correísmo, lógicamente. Entonces, existe esa posibilidad. Me putearon muchísimo por eso, pero yo creo que el presidente a la final le terminó siendo un gran favor, retirando a Topic de la campaña a Rafael Correa Delgado, quien creo que debe estar muy, muy, muy agradecido y feliz con esa resolución, por más de que luego tuiteen diciendo atentado a la democracia. Yo sé que a ustedes les gusta que haya pasado eso, que ustedes también agarran del pastel de Topic. Lucho, nada, agradecerte de verdad me hace reír también porque en definitiva estas conversaciones hay que hacerlas, ¿no? Para poder soltar un poco de lo que sentimos. En este caso te agradezco y ojalá a la gente le esté gustando y le haya gustado esta entrevista. Te mando un saludo a ti, a tu esposa y a seguir peleando por allá, ¿no? Y ojalá pronto podamos estar ya ahí sí cerca en ese país tan lindo al cual extraño también muchísimo. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Aparte de lo de tu mamá, que es duro, tú estás mejor. Tú estás mejor. Tú tienes luz. Esa ciudad es una belleza. Es una de mis ciudades favoritas del mundo. Esta no es la década del Ecuador, en realidad. Si alguien está viendo esto y buscan a alguien con que darme chamba en algún otro lugar con luz, aquí abajo voy a colgar mi currículum vitae.
Ven para acá, ven para acá, vengan todos para acá, entonces nomás y seguimos haciendo desde acá. Lucho, nada, gracias y un abrazo gigante y gracias por estar aquí en Pues Gobernables. un Chao. abrazo a todos. Ahí está el Lucho Vivanco, señores. Qué linda entrevista, sí me gustó muchísimo. Espero también a ustedes les haya gustado. Espero hayan puesto like. Por mucho que a veces nos separemos en ideologías, en posturas y demás, creo que las conversaciones son importantes porque al final nos encontramos siempre en un espacio donde confluyen las similitudes, ¿no? Y en este momento todos están pasando la desgracia de vivir en un lugar donde está siendo gobernado por alguien que no garantiza los derechos, en donde, como dice Lucho, no le importan a los demás lo que pasen con otros, en donde la institucionalidad está totalmente desbaratada, donde la democracia también está siendo manipulada, donde no hay nadie que decida, en fin, o sea, creo que todos llegamos a eso, ¿no? Sí, hay que hacerse responsable de los actos, hay que hacerse responsable del voto, hay que hacer todo eso, pero en definitiva creo que las conversaciones permiten llegar a esos acuerdos y a esas similitudes, así que espero que les haya gustado, pongan like por favor, que ustedes se están portando muy bien y han puesto like en todos estos en vivo sin que yo se los pida, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas conectadas que se han suscrito, que se han sido parte de las membresías y decirle que Guayaquil conduce seguro con los 4 nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados, conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos, ahí lo tiene en la página web de la alcaldía guayaquil.gob.es. No se olviden de eso, de suscribirse, membresía, poner like y compartir. Nos vemos mañana a las 13:30 con más información. No se pierda todo el contenido que tenemos nosotros aquí en ingo.es para ustedes. Chao. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025.